Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Vamos a ver aquí un poco. Digo, iba a hacer en la comida. Digo, guau, pues lo voy a grabar. Tampoco que sea una cosa. Pero bueno, digo, voy a grabar y ya veis una comida típica de La Mancha. Fácil. En realidad, bueno, como veis, aquí tengo yo mis lentejitas vegetarianas, que son de ayer. Siempre las lentejas están mejor al otro día que el día que las hace, al menos para mi gusto, ya digo. He comentado muchas veces que suelo comer 2 días garbanzos, 2 lentejas y 2 judías blancas, porque hago un día y tengo para 2. Siempre, pues bueno, las lentejas son fáciles de hacer. Las lentejas es echar el agua fría, bueno, fría, me refiero que hay comidas que se tienen que echar, digamos, en caliente. Por ejemplo, los garbanzos, para cocerlos es mejor echarlos ya con el agua caliente. Entonces, las lentejas se echa todo, la verdurita que le echáis, esa lleva zanahoria, lleva cebolla, lleva ajo, lleva laurel, lleva pimiento, lleva distintas, lleva calabacín, en fin, lleva distintas verduritas, y es ponerlo todo, digamos, a hervir, y bueno, de que le quede, por ejemplo, de que ya veáis que están casi cocidas, le picáis una patatita, una patata, en trocitos pequeñitos, le echáis un puñado, un poquito de pimiento molido, así, o sea, al guisado ya conforme esté, y un buen chorreón de aceite de oliva. Esto, pues, esta es la comida de los demás de la casa, que como no son vegetarianos, pues, bueno, en realidad esta comida, que es la que os iba a comentar más, se llama caldillo, el caldillo manchego, por decirlo de alguna manera. Esto es fácil, se puede hacer tanto, digamos, con carne, con pescado, con lo que queráis, como solo, viudo, que es de que lo hago, por ejemplo, para mí, pues lo suelo hacer así. Entonces, aquí veis que lleva, es básico, es facilísimo de hacer. Echáis aceite de oliva en una cacerola, una cantidad como para sofreír cualquier cosa. Echáis, en este caso aquí veis que son costillas. Ya os digo que los demás aquí en la casa no son vegetarianos, y aunque, bueno, intento que coman lo máximo de fruta, verdura, además, pues bueno, también comen carne y pescado. Y ya digo, es tan fácil como echar la carne, echarle una buena cebolla, la podéis echar en trozos grandes, 4 o 5 trozos de pimiento grande, por ejemplo, podéis echar medio verde y medio rojo, todo depende de las cantidades, pues, bueno, de los comensales que vayáis a estar. Ya digo, se sofría un poquito, siempre con el aceite que no esté muy fuerte. Acostumbrados, las comidas que hagáis, que digamos tengáis que sofreír antes, digamos, los productos, pues procurad hacerlo con el aceite no muy fuerte, porque si está muy fuerte, lo que hace ya es quemarse tanto el aceite como, digamos, los vegetales, la carne y demás. Entonces lo rehogáis un poquito aquí con aceite, como os digo, y de que ya esté un poquito sofrito, pues aquí tenéis las patatas partidas finitas, son prácticamente como las patatillas fritas, y es tan fácil como, ya os digo, las echáis. Al mismo tiempo, pues, de que echéis las patatas, echáis un poquito de pimiento molido, ahora sí le vamos a dar un poquito más de llama para que hierva esto, y se lo removéis bien. Daros cuenta lo sencillo que es. Bastante cebolla y bastante pimiento le dan, o sea, ya os digo que viudo, sin carne ni sin nada, tiene un sabor y estupendo, y por supuesto es súper alimenticio. Ya os digo que esto es tan fácil como darle aquí unas vueltecitas. Digamos que se sofría un poquito el pimiento molido. A ver si le damos aquí unas vueltecitas. Ya os digo que este es el caldillo manchego, fácil, alimenticio, sano y rápido. Es una comida que, como veis,
Si tenéis más prisa, podéis lo que es la patata, la sofreís un poquito más y después, un poquito antes ya de echarle el agua, le echáis el pimiento molido. O sea, yo como le voy a echar enseguida el agua, pues le doy una vueltecita simplemente para que se sofría un poco el pimiento molido. Por supuesto, le echáis sal, tanto de que sofriáis un poquito la verdura, la carne y demás, como luego el guisado, pues eso, al gusto. Si le queréis echar un poquito de tomillo, de romero o un poquito de pimienta, pero poquito porque es el sabor que tiene este plato es muy particular, ya digo, y aunque es, veis que lleva pocos ingredientes, ya os digo, seguro que os gusta a los que os gusten este tipo de platos. Aquí veis, vamos a echar un poquito de agua, ya sea esto un poquito sofrito. Me han quedado aquí cuatro patatillas. Una vez que se le haya dado media vuelta, ya os digo, es caldillo, o sea, lo podías hacer con bastante caldo. A mí me encanta mojar pan en los guisados y demás, ya os digo. Por ejemplo, las lentejas esas están bien caldosas. Sobre todo las suelo dejar más caldosas para el día siguiente, porque si no se quedan, digamos, muy trabado el caldo y aunque está muy bueno el sabor y demás de un día para otro, pues me gusta más que no esté tan trabado. Y ya digo, pues ya, pues esperar a que cueza la patata, probarlo de sal y de que ya tenga, digamos, el agua, de que haya hervido, le picáis también un tomatito, lo peláis. El tomate, le peláis un tomatito. O sea, como veis, la receta es sencilla, sencilla, sencilla. Y rápida, es una cosa que enseguida se hace. Y bueno, ya pues la pintita que está tomando. Ahí lo veis. Pues le pico, a la que ya lo vaya a sacar, le pico a las lentejitas un par de ajos, picadito, picadito, y la suelo acompañar pues con una cebolla de estas finas crudas, unos rabanitos y demás. Y bueno, muchachos, ya os digo que ya hemos echado un ratillo, y lo que os digo siempre, que somos uno, que soy el de aquí.